noches. Es para mí un motivo de felicidad leer en territorio argentino. Hace 9 años estoy radicado en Buenos Aires y estoy tan agradecido con la Argentina porque es el país donde pude desarrollarme como escritor, quiero decir, donde publiqué por primera vez y donde sigo publicando. Y como le digo a los amigos en Buenos Aires, donde descubrí el sentimiento de la amistad. Sin embargo, el día de hoy, además de escribir poesía, yo soy defensor de derechos humanos. Trabajo activamente en la Fundación Human Rights Memory Warehouse y es por tal motivo mi trabajo de solicitar que aparezca el manifestante y militante argentino Santiago Maldonado. Para las personas que no están informadas, Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de este año en una manifestación del pueblo mapuche con Gendarmería Nacional en la provincia de Chubut. Lamentablemente el tema se volvió de agenda nacional, porque no podemos volver a permitir que ocurran desapariciones forzadas, que es la etiqueta con la cual actualmente está este caso. El día de ayer tuve la oportunidad de hablar con los poetas argentinos, con María Elizamón, con Carolina Zamudio, con Marisa Daniela Russo, para plantear este reclamo, aquí y ahora. Deseamos que aparezca con vida Santiago Maldonado. A continuación, haré una lectura de 3 poemas de un libro titulado Carta de las Mujeres de este País. Es un poemario donde las mujeres colombianas, madres, esposas, hijas, le piden o le escriben cartas a sus desaparecidos. Hasta el momento del 2017 han sido asesinados más de 40 defensores de derechos humanos en Colombia. Por tal motivo, leo estos poemas que no hacen otra cosa que preguntar por los desaparecidos de Colombia, de Argentina y de otros lugares del mundo. Carta primera y la más difícil. No mueran más en mí, salgan de mi lengua. Los he visto caer con el torso desnudo, los brazos alzados, esas miradas. Les presto las manos que se vendaron los ojos, los oídos que se negaron a oír sus gritos, mi boca solitaria en su noche furiosa. Rueden acostados sobre los pastos de esta colina de mi lengua, vuelvan a reír. Déjenos escuchar las risas mientras caen, se doblan, se nombran a sí mismos. No se escondan en las piedras frías de mi lengua. Los he visto en la paloma muerta en medio del sendero, en los heridos que hablan a los geranios, en la tormenta que se avecina. Sobre la mesa está la noche doblada, la lluvia que no se dijo y la espera. La piedra, el nudo. Salgan todos, dejen este barro, esta neblina, el frío de estos páramos de mi lengua. Canten su retorno, asomen su voz desde el fondo de la tierra. ¿Que para qué estas cartas? Para nacer, Antonio, para renacer. Una carta es un país en el aire.